Chicos, buen día nuevamente. Y entonces continuamos donde nos habíamos quedado, ¿ya? Ahí estábamos. Ya, a ver, entonces habíamos planteado estas dos ecuaciones, ¿no? Voy a dar nuevamente el problema por si acaso se hayan perdido. Dice que el examen de admisión son de 150 preguntas y el alumno contesta 130 preguntas, ¿no? Bueno, evidentemente estas preguntas que contesta no todas van a estar correctas, por lo tanto asumimos correctas e incorrectas. Vendrían a sumar 130 preguntas. Y dice que obtuvo un total de 194 puntos, ¿no? No, perdón, 94 puntos. Y además se sabe que por cada respuesta correcta, él gana 2 puntos. Bien, entonces multiplico. Esta ecuación va a representarme el número de puntos, ¿ya? Entonces multiplico 2 por cada número de pregunta correcta, menos 1 por la pregunta incorrecta, ¿no? Dice, respuesta incorrecta le quitan un punto. Entonces, el número de preguntas incorrectas por el punto que vendría a ser menos 1, ¿no? Entonces ahí está el menos 1. Bien, y dice, por cada una que no conteste, le dan 20, le dan un punto. Entonces, como él contestó 130 preguntas, bueno, le faltaron 20 preguntas por contestar, entonces obtuvo 20 puntos por las que no marcó. Bien, entonces acá simplemente tendríamos que despejar, ¿no? Voy a decir rápidamente, sumamos, ¿no? Sumamos. Entonces, si sumamos, tendríamos lo siguiente. A ver, sería incorrecta con incorrecta se va. Dos correctas más correctas sería tres veces correctas. Entonces, acá este 20 pasa a restar, sería 74. Y 74 más 130 vendría a ser 204, ¿no? Bueno, 204, 2 más 4, múltiplo de 6, múltiplo de 3, perdón, sale 6. Entonces, se puede dividir entre 3. ¿Cuántas serían las correctas entonces? ¿68, no? ¿Está bien? ¿68? Listo, 68 serían las que están correctas. ¿Está bien? ¿Todo claro entonces? ¿Algo...? Por acá me dijeron 37. No sé si yo me equivoqué o por ahí aclararon su duda. A ver, me comentan. Ah, ese 37 no se puede borrar, claro. Adelante. Ya, bueno. Entonces las correctas serían 68. ¿Está bien? Listo. Cualquier cosa me consultan. Bien. Ahí lo dejo un momento para que terminen de copiar. En lo que van encendiendo sus cámaras para tomar la foto, ¿ya? Bien, vayan encendiendo sus cámaras, chicos, por favor. Cámaras, por favor. Por ahí veo que falta Antunes Menacho. Chircón, Chipana, Cris, Orizueca, Mamani Pinedo, Jiménez Morales, Lina Morán, Mauricio Sánchez, Ormeño Trigueros, Piero Quispe, Ugarte Farfán, me falta. Y entonces, un momento voy a parar de compartir, a tomar la foto más cómodamente. Bien. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí va la primera parte del salón, un momento.
Bien, 5. Por ahí falta Lino Morán, de nuevo. Guamaní, Pinedo, Piero Quispe, Jiménez Morales. Bien. ¿Cuánto? 5, 4, 3, 2, 1. Ya listo. Entonces ya estamos todos. Ahora sí, continuamos. Bien, ¿a alguien le faltó copiar el problema anterior para retroceder? Levante la mano, por favor. Ya bien, entonces a nadie. Continuamos entonces. Dice, se quiere disponer de cierto número de árboles de modo que formen un cuadrado completo. En la primera disposición sobran 14 árboles, formando el cuadrado con un árbol más por lado, faltan 31. El número de árboles es... Bien, ¿qué haríamos en ese caso? A ver, se quiere disponer de cierto número de árboles de modo que formen un cuadrado completo. Entonces, entendería, podría ser de la siguiente forma, ¿no? Ya, en la primera disposición sobran 14 árboles. Ya, se quiere disponer de cierto número de árboles. Ah, ya. El número de árboles es lo que yo quiero hallar, ¿no? Vamos a poner que quiero n árboles, ¿no? Que forman un cuadrado completo. En la primera disposición dice que sobran 14 árboles. Ya, entonces, asumiré que cada árbol voy a ponerlo así como cercando el terreno, ¿no? Ya. Dice que en la primera disposición sobran 14 árboles, formando el cuadrado con un árbol más por lado, faltan 31. Ya. A ver. Entonces, este cierto número de árboles lo vamos a dividir para los cuatro lados, ¿no? Si fuera solamente una línea, serían los n árboles entre 4, ¿no? Ajá, para que sea una línea. Pero porque, como son cuatro líneas, entonces lo multiplico por 4 y tenemos todo, ¿no? Pero estaríamos repitiendo los árboles de las esquinas. Entonces vendría a ser menos 4. O podrían recordarse también cuando ustedes ponían estacas y decían el número de cortes es igual al número de estacas en los casos de figuras cerradas, ¿no? También podrían hacerlo por esa parte. Entonces, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, entonces digo 1, 2, a ver, se repite, claro, 4, ya. Dicen que en la primera disposición me sobran 14 árboles. Me sobran 14 árboles, ya. Entonces, estos de acá tendrían que ser n por 4 entre 4, ya, n menos 4. Y me están sobrando 14. Ya, a ver, vamos a poner otro caso, ¿ya? ¿Alguien ya lo resolvió ya, por cierto? A ver, un momento. Voy a intentarlo un ratito. Si alguien lo tiene, me dice, por favor. Un cuadrado completo. Ah, ya lo vi. Bueno, ya tengo la idea. Ya, a ver. Digamos que tuviéramos 20 árboles, ¿ya? Para que se vea mejor. Si tuviera 20 árboles y quiero distribuir los 20 árboles dentro de este cuadrado, sería de la siguiente forma, ¿no? A ver, pondría así, ¿no? 4 árboles por lado, ¿ya? Así. Bien. Entonces, ¿cuántos puntitos hay? Vendría a ser 4 por 4, 16, menos 4 serían 12, ¿no? A ver, 4, 4 y 4, ¿no? 12. Ajá, 12 puntitos, ¿no? 4 multiplico por el número de lados, los árboles que tengo por el número de lados, y le resto 4, y eso vendría a ser los árboles que tengo acá, ¿no? ¿Y cuántos son los que me están sobrando en este caso? Bueno, en este caso me están sobrando 8 arbolitos, ¿no?
Por lo tanto, esto más los que me sobran vendrían a darme el total de árboles que yo tenía inicialmente. ¿Está bien? Me estarían dando los 20. Bueno, ahora sí, ¿no? Con este ejemplo ya puedo plantear el otro ejercicio, ¿no? Me dicen que el cierto número de árboles es n, ¿ya? Es n. Entonces, dice que de modo que forma un cuadrado completo, quiero colocarlos, ¿no? Bueno, vamos a multiplicar por 4. Bien. A ver, ¿qué haríamos acá? Le quitaríamos los 4 de acá más, para que forme el cuadrado completo, dice que sobran 14 árboles. Acá está. Sobran 14. Y acá me quedaría un n, ¿no? Que vendría a ser el número de árboles que yo quiero colocar, ¿no? Y estos árboles que están acá vendrían a ser los árboles que estoy colocando por cada lado, ¿no? En este caso he colocado 4. Bueno, en este caso no sé cuántos estoy colocando. Ya, vamos a ponerle A. Listo. Pero en el siguiente caso me dicen, colocando un árbol más por lado, faltan 31. Bueno, si acá colocamos A árboles, en el siguiente caso nosotros colocamos A más un árboles. Esto lo multiplicamos por 4, le resto 4, y dice que me faltan 31, ¿no? Ah, acá decía que sobran 14 árboles, ¿no? Claro, en este caso a mí me sobraban 8. Acá me sobran 14 y lo igualo al n. Ya, acá me faltan, dice, me faltan. Entonces sería igual a n más 31. Y listo, ¿no? Tengo un par de ecuaciones, deberíamos resolverlo y ya debería de salir esto, ¿no? A ver, me dicen por favor cuánto le sale. Podríamos restar, ¿no? Directamente. ¿Sale o no sale de allí? Debería salir, a menos que algo haya estado mal. Bien. Bueno, de cualquier forma, cualquier cosa, si no sale, regresamos, ¿ya? Pero imagino que con eso debería de salir. Imagino. Bien, bueno, lo dejo allí. Me doy cuenta ahorita que no está saliendo, ¿no? Pero bueno, ya lo vemos en un rato, ¿ya? Pero debería de salir con esa lógica. Extraño. Bueno, vamos al siguiente. Dice, en una tienda de animales hay 56 animales entre perros y loros. Si se cuenta el número de patas, tenemos que es 196. ¿Ok? Perros y loros, número de patas, 196. Pero dice que son 56 animales. Bueno, entonces planteamos, ¿no? Dice que perros más loros me suma un total de 56. Pero si vemos la ecuación del número de patas, sería, ¿cuántas patas tiene un perro? Bueno, el perro tiene 4 patas, entonces sería 4 por P más las patas de los loros. Sería 2 por L y esto vendría a ser 196. Bien, resolver el sistema. Restamos, pero antes de restar se multiplica por 2 esto, ¿no? Para obtener solo 2p, ¿no? Restamos, sería 4p menos 2p, 2p, ¿no? 2l menos 2l, ¿no? Porque se multiplicó por 2, 0. 196 menos 112, ¿cuánto es eso? Bueno, sería, a ver, 196 menos 112, sería 4 y 8, ¿no? 84. Entonces los perros son 42. Listo. Luego dice, ¿hay 42 perros? Sí. ¿Cuántos loros hay? Podemos hallarlo acá directamente. Serían 14, ¿no? Ya. Después me dicen, la diferencia entre perros y loros es 24. No creo, ¿no? 42 menos 14 va a ser 28, ¿no? Entonces, no, esta no, falso. Dice, si vendiéramos todos los loros a 5 soles cada uno, se lograría recaudar 70 soles. Sí, esto sí es correcto. ¿Cuántas proposiciones son ciertas? Bueno, la 1 y 3. 1 y 3. Listo.
Ajá. Bien, a ver, ¿alguien le salió el problema 1? ¿O tiene otra manera de plantearlo de repente? Un problema. A ver, por ahí ya me dijeron, creo. A ver, lo dejé ahí un momento. También de copiar. Mientras tanto, voy a terminar el 1 ya. Bueno, ya. Regresamos luego, ya, al final. Bien, entonces, ¿hasta ahí todos lo tienen copiado? Sí, bueno, nadie levanta la mano, así que supongo que sí. Avanzo, ¿ya? ¿Alguien le falta? Levante la mano, por favor. Bien, no. Vamos. Siguiente ejercicio. Ah, ya. Copia el 2 ya, no, no copies el 1, todavía no está terminado. Es mi intento de problema. A ver, te espero un momento. Ya, profe. Ok, entonces avanzamos. Dice, multiplicando un número por 16, bueno, el número le vamos a poner n, yo multiplico por 16, 16n, restando 1124 al producto y sumando 123 a esa diferencia, luego dividiendo el resultado entre 9, ajá, se obtiene, dice, 703. ¿De qué número se trata? Bueno, ahí ustedes pueden hallar n, ¿no? Solamente era plantear la ecuación. Me dicen, por favor, cuánto les sale. Nada complicado, ¿no? Solamente era escribirlo. Escribirlo bien, ¿no? A ver, un número multiplicado por 16, sigue restando. Ajá. Sumando esa diferencia y luego dividiendo el resultado entre 9. Claro, está bien. Ya, a ver, ustedes pueden hallarlo, ¿ya? Ahí lo dejo planteado. De ahí me dicen cuánto les sale, ¿ya? Bien, siguiente ejercicio dice, cuatro personas recibieron respectivamente la mitad, el doble, el tercio y el triple de otra persona. Ya. Además, las cuatro juntas recibieron 58 soles más que la otra. Ajá, el N sale 458, me dicen por ahí. Ya, gracias. Listo, respuesta. Ya, a ver. Planteamos entonces el ejercicio 4. Dice, cuatro personas recibieron respectivamente la mitad, el doble, el tercio y el triple de otra persona. Ya, a ver, si la otra persona tenía... A ver, como me hablan de la mitad, doble, la tercera parte, me hablan de la mitad, la tercera parte y el triple, ¿no? Entonces, que la otra persona sea que tenga... 6x, ¿ya? Dice que cuatro personas, vamos a poner persona 1, dice respectivamente la mitad, 3x, la persona 2 dice que recibe el doble, entonces 12x, la tercera persona, la tercera parte, 2x, y el triple, ¿no? El triple, dice el triple, entonces sería 18x. Ya está. Dice, además las cuatro juntas recibieron 58 soles más que la otra. Ajá. Entonces, que la otra persona, ¿no?
Entonces, sumamos todo esto, sería 18 más 12, 30, más 5, sería 35x, ¿no? Juntas dice que recibieron 58 soles más que la otra, o sea, referido a la otra persona, ¿no? 6x. Listo. Entonces, pasamos acá a restar, sería 29x igual a 58. Por lo tanto, x sería 2, ¿no? Luego, una de ellas tiene, bueno, acá tienen cuánto tiene cada una, ¿no? Bueno, vamos a poner el resultado de la primera. La primera persona tiene 6 soles. Listo. Bien, hasta ahí, ¿todo correcto? Espero que sí. Bien, hay unos segundos ahí para que copien. Bien, entonces, todo claro hasta el momento. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿te parece? Paso ya. Bien, dice, un muchacho da un total de 120 saltos al subir de 2 en 2 y baja de 3 en 3 escalones por una escalera. ¿Cuántos peldaños tiene la escalera? Bien, dice que da 120 saltos al subir la escalera de 2 en 2 y baja de 3 en 3, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteamos? Si da 120 saltos al subir de 2 de 2 en 2, bueno, sería que da n saltos, ¿no? Para subir de 2 en 2 y da 120 menos n para bajar. En ambos tramos va a recorrer la escalera, ¿no? Entonces sería dos veces el número total de peldaños igual a la escalera entre 2 más, sería, a ver, creo que estoy entendiendo mal. A ver, el número total de escalones vendría a ser el número de pasos que da por los saltos que está dando, ¿no? En este caso, está subiendo de 2 en 2. Bueno, ese es el primer caso. En el segundo caso, está subiendo n y está subiéndolo de 3 en 3, ¿no? Bueno, ya no sería n, ¿no? Los saltos. Los saltos serían 120 menos n. Voy a ponerlo por acá. 120 menos n. Listo. En ambos casos va a recorrer el total de escalones, ¿no? Y el total de escalones va a ser lo mismo, ¿no? Bien. Seguimos entonces. Sería 360 menos 3n más los 2n
Esto vendría a ser los escalones totales, ¿no? Que vendría a ser dos veces la escalera. O podríamos plantear acá 4n. ¿Está bien? 4n. Listo, entonces acá sería menos n, paso para el otro miembro, 5n, igual a 360. Bien. Ah, ya. Acá me faltó poner esto, ¿ya? Este número de escalones va a ser lo mismo, ¿no? Entonces esto es 2e. A ver, voy a ponerlo así. Para no confundirlos. Ya, listo. Esto vendría a ser 2e y l reemplacé con el primero, ¿ya? Con el de la primera ecuación, por lo tanto me salía 4n. Listo, entonces de acá n me va a salir 360 entre 5, ¿cuánto sería? ¿360 entre 5? 72. Claro, 72. Ya, listo. Entonces, ¿cuántos peldaños tiene la escalera? Bueno, multiplicamos, ¿no? El número de escalones, el número de peldaños sería 72 por 2, y acá me sale 144. Y ahí está. ¿Ja? Ya. Listo. A ver, vayan intentando, por favor, el problema siguiente, el problema 6. Me dicen sus respuestas. A ver, espero sus respuestas, chicos. Ajá, ya, ahora ahí me dijeron 24, me dicen por ahí. Ya, a ver, vamos a ver. Dice: los primeros metros de un puente de 40 metros han sido pintados de verde a 60 soles el metro y los restantes de azul a 50 soles el metro. Si el gasto total fue al final de 2.240 soles, bien, entonces primero dice que pintamos de verde. Y el costo de 60 soles, ¿no? Bueno, ¿cuántos metros vamos a pintar de verde? No lo sé, pero sé que los metros pintados de verde más los metros de azul dice que suman 40, ¿no? Entonces, los metros de verde más los metros de azul suman 40. Listo. Me dicen que 60 soles por el metro de verde más 50 por los de azul. Y esto me da un total de 2.240. Ahí están mis dos ecuaciones. Entonces, tendría que escribirlas de una manera más sencilla, ¿no? A ver, acá puedo simplificar 0, 0 y 0, ¿no? Entonces, reescribo la segunda ecuación, sería 6v más 5a igual a 224. ¿Cómo reescribo la primera? Bueno, lo voy a reescribir multiplicada por 5, ¿ya? Con el objetivo de restar, ¿no? Luego. Sería 5v más 5a. Esto sería 40 por 5, ¿no? Sería 200. Bien, ahora sí. Restamos. Sería v es igual a 24. Listo. Entonces me dice, ¿cuántos metros están pintados de verde? 24. Listo, correcto.
Bien, ahí tenemos hasta el problema 6, ¿ya? A ver, terminen de copiarlo. Vamos avanzando con el 7, entonces. Ya. A ver, levante la mano si es que a alguien le falta copiar, por favor, para continuar con el 7 y el 8. Son los que nos faltan. Bueno, a nadie le falta entonces. Avanzamos. Bien. Dice, en un orfanato se regalan 30 caramelos a cada niño. Luego llegaron 6 niños más y ahora cada uno recibe 2 caramelos menos. ¿Cuántos niños hay? Dar la suma de respuesta, la suma de cifras. Bien, en un orfanato dice que se regalan 30 caramelos a cada niño. Bien, si regalo 30 caramelos a cada niño, vamos a asumir que hay N niños para empezar. Ya. Ya, luego dice que llegan 6 niños más. Entonces sería el 30 multiplicarlo por los N más 6 niños que hay ahora. Y ahora dice que cada uno recibe 2 caramelos menos. Ok, este vendría a ser el total de caramelos, ¿no? Vamos a apuntarlo acá. Total de caramelos. Ese total de caramelos no varía, ¿no? Entonces dice que como llegan los 6 niños más, sería, ya no serían 30 los que reparten para cada niño, sino dice que son 2 caramelos menos. Por lo tanto, si no es 30, son 28, ¿no? 2 caramelos menos a cada niño. Entonces, este 28 por el n más 6, que vendría a ser el número total de niños, vendría a ser igual al total de caramelos que había inicialmente, ¿no? Y ahí está la ecuación, ¿no? 28n más 28 por 6 igual a 30n. Pasamos por el otro lado, sería 2n igual a 14 por 6. No, 28, ¿no? Claro, el 2 ya lo simplifiqué. Entonces, por acá. El n sería 14 por 6. 7 por 6 es 42. Por lo tanto, por 2 sería 84. Listo. El n sería 84. Entonces, me dicen dar como respuesta la suma de cifras. Entonces sería 8 más 4, 12. Ya, esta vendría a ser la respuesta. Listo. A ver, y por último, el problema 8. A ver, resuélvanlo, por favor. Inténtenlo y me dicen sus respuestas, ¿ya? Disculpe, ¿podríamos tomar otra foto en la página ¿Anterior? anterior? Sí. Ya. Tomen una foto. A ver, lo dejo ahí unos segundos. Ok, ya. Listo, intenta por favor el ejercicio 8. Ahora lo vemos. Ya, por ahí creo que ya me dijeron la respuesta.
76, dice. Ya, a ver, lo planteamos rápidamente entonces. Dice, en un campeonato de tiro, un aspirante gana 2 puntos por cada disparo acertado. Bien, entonces vamos a hacer el número de puntos, ¿no? Bien, el número de puntos sería, dice, 2 puntos por cada disparo acertado. Entonces sería 2 por los disparos correctos. Y dice que pierde medio punto, o sea, un medio, por los disparos incorrectos y que obtuvo un total de 130 puntos. Pero dice que hizo 120 disparos, entonces los correctos, o sea, los acertados y los no acertados, vendrían a sumar 120. Bien, ¿qué hacemos acá? Multiplicamos la primera ecuación por 2, 4c menos i vendría a ser 260, entonces sumamos 5c igual a 120, acá es 8, 380, ¿no? Entonces, a mí me dijeron 76, ¿no? Claro, entonces los correctos, 76. Sí, está bien. Entonces, cada vez que tengan este tipo de problemas, simplemente va a ser sumar, ¿no? Resolver el sistema de ecuaciones y encontrar, ¿no? Una incógnita y, bueno, si es que me piden por la otra, bueno, simplemente evalúan la otra ecuación, ¿no? Nada más. Ya, listo, entonces hasta ahí. Hemos acabado hasta la pregunta 8. Y bueno, tenemos una deuda ahí de la pregunta 1, ¿no? Justo lo estaba intentando, pero no lo llego a plantear todavía. Bueno, en todo caso, se los dejaré como tarea, chicos. Si me llega a salir una respuesta, va para el parcial, ¿ya? Igual les comento cualquier cosa. Ya, así que ya saben, lo intentan, ¿ya? Parcial. Voy a anotarlo. El 1. El 1 del sigamos practicando. Si es que llega a salirles, bueno, si es que me llega a salir también, lo pondré en el parcial, ¿ya? Y así que lo tienen como tarea. Para que lo piensen. Y para yo pensarlo también. Claro, también podrías enviarlo como parte de la tarea. Sí, también sería conveniente. O como un ejercicio de la tarea, ¿no? También. Pero igual recuerden que es solamente una foto, ¿ya? Una foto por la tarea. Bien, chicos, entonces ahora sí. Voy a tomar la foto de sus libros. Por favor, compartan sus cámaras. Ya nos quedan 2 minutos. Espero que todos hayan copiado hasta el momento. Bien, dejo de compartir. Ya, a ver. Cámaras, chicos, cámaras. Bien, ¿cuánto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Bien, ya tomé la foto. Una parte del salón es suficiente, no se preocupen. Bien, pues acá está. Ya, perfecto. Listo, chicos. Entonces, si tienen alguna duda, consulten en este minutito que queda. Bien, ya saben. Entré en sus tareas, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Y a resolver las tareas, ¿ya? Ya saben que sus preguntas de Global es de los niveles básico, intermedio o avanzado, ¿no? De uno de esos 3 niveles les va a venir su Global. Así que vayan resolviéndolo de preferencia. Bien, chicos, cuídense. Chau, chau. Voy a ir subiendo los videos. Okay.